Las playas de Florida se encuentran al borde de un colapso ambiental. Las altas temperaturas y los efectos que el huracán Irma dejaron en el mar, aunado a la contaminación en el lago Okeechobee, están aumentando la aparición descontrolada de algas tóxicas en el suroeste de la península, con graves consecuencias para la población, advierten científicos y expertos en el tema, alarmados por la cantidad de peces y otras especies marinas que siguen apareciendo muertas a las orillas de las costas de Florida. Es muy peligroso. No se minimiza con la luz del sol ni con el calor. No puede servirla en agua. Es una toxina muy peligrosa. Los condados de Sarasota, Charlotte, Lee y Collier son algunos de los más afectados por la contaminación que producen estas algas, cuyos efectos en todos los ámbitos aún están por verse, señalan los especialistas en el tema, sobre todo en la salud, ya que pueden provocar desde afecciones respiratorias hasta enfermedades en el cerebro. Gente de asma afecta los pulmones, y especialmente porque es lo más rápido que uno respira. Hay estudios que están diciendo que esto puede afectar el cerebro, situaciones como Parkinson's y Alzheimer. Además del evidente daño al ecosistema marino, que de acuerdo con los expertos cambiará en los próximos años, la crisis provocada por estas algas impactará en el turismo, una de las principales fuentes de ingreso para Florida. Aunque las autoridades agilizan las labores de limpieza para remover a los miles de peces que se encuentran muertos en las playas, los expertos piden más regulaciones para las compañías que en medio de esta emergencia continúan desechando sustancias tóxicas a las playas. En Florida, María José Martínez, Primera Edición.